Muchas gracias. ¿Cómo está Álvaro Obregón? Los oigo medio agüitados. Van a ver ahorita cómo va a cambiar la cosa. ¿Cómo están las que mandan en Álvaro Obregón? Ya ven, es inevitable, ¿verdad? Se nota luego, luego dónde está la energía. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón a todas, a todos ustedes por esta oportunidad de saludarles. Quiero darles las gracias por este espacio, por venir a este encuentro. Quiero agradecerle a ese hombre que se ha dedicado a trabajar para ayudar a la gente de Álvaro Obregón, que no les ha fallado y que sigue al pie del cañón. Quiero agradecerle a mi amigo Leonel Luna, que me dé esta oportunidad. Gracias, Leonel. Muchas gracias, amigo. Un aplauso para Leonel, que siempre está aquí con nosotros. Quiero saludar también a otras mujeres, que igual que muchas de las que están aquí, son mujeres valientes, trabajadoras y comprometidas. Saludo a Polimnia, una amiga de muchos años, Polimnia Romana. A Leslie, que también está aquí con nosotros. Quiero darles las gracias a todas, a todos, no quiero omitir a nadie, todos hombres, mujeres valiosos que están aquí con nosotros. Y quiero decirles que es muy importante este encuentro que tenemos el día de hoy, porque vengo a comprometerme otra vez con ustedes, como lo he hecho en muchas ocasiones, que vamos a trabajar y que no tengan duda, porque nos está yendo muy bien en las mediciones, nos está yendo muy bien en la preferencia de la gente de esta ciudad, y les vengo a reiterar, vamos a ganar la jefatura de gobierno, no tengan la menor duda, lo vamos a lograr con el apoyo de todas y de todos ustedes. Claro que vamos a ganar, pero... vamos a ganar sin duda. Pero es muy importante que hagamos lo que nos toca para que no quede duda de que vamos a ganar. Por eso es importante esta reunión, porque necesito su apoyo para que nos pongamos a trabajar y en estos casi 80 días que nos quedan de campaña vayamos a tocar puertas, vayamos a recorrer las calles, pero sobre todo que me ayuden para que vayamos a tocar corazones, para que vayamos a hablar con la gente de esta delegación y fuera de esta delegación, porque ustedes tienen amigos, familia, conocidos en otras delegaciones, ¿verdad que sí? Bueno, pues necesito que me ayuden a hablar con toda la gente que podamos de aquí al día de la elección. ¿Qué le vamos a decir a esa gente? Necesitamos decirles cuáles son las opciones de aquí al próximo 1 de julio. ¿Qué van a tener en la boleta los capitalinos? Es muy importante que la gente sepa que se trata de dos proyectos, que no pierdan el tiempo, que no se hagan bolas. Ustedes saben que el PRI, por fortuna, ya se va del país, pero también el PRI ya se va de la Ciudad de México. Se enoja el candidato del PRI cuando le digo que su campaña la estamos conociendo como Fantasías Mikkel, porque es una fantasía que piense que va a ganar el PRI esta ciudad. Eso no va a pasar, eso no lo vamos a permitir y por eso no vamos a perder tiempo con ese tema. ¿Qué les quiero decir? Es muy importante que me ayuden a platicarle a la gente que son dos las alternativas, que son dos proyectos los que la gente va a tener para decidir este próximo 1 de julio. Por un lado, el proyecto viejo, el proyecto que representa Morena, que sigue queriendo engañar a la gente, diciéndole a la gente que un solo hombre va a resolver los problemas del país y de la ciudad. ¿Ustedes creen
que el tamaño de problemas que estamos viviendo hoy los puede resolver una sola persona? ¿Verdad que no? No es posible. Por eso nos unimos, por eso le dimos vida al frente con Acción Nacional, con Movimiento Ciudadano y con el PRD, porque necesitamos un tamaño suficiente, necesitamos la fuerza suficiente para resolver los problemas que hoy le pegan a la ciudad. Es muy importante decirle a la gente que no nos quieran confundir con ese tema de que cómo nos unimos el PRD y el PAN, cómo se une la derecha y la izquierda. Ahí hay que decirle a la gente que los problemas que hoy le pegan al país y a la ciudad no son ideológicos. La inseguridad, la violencia, el desempleo, los temas de educación, ¿a poco son ideológicos? ¿Verdad que no? Son problemas perfectamente identificados y que tienen también soluciones muy puntuales. Por eso es importante decirle a la gente para qué creamos el Frente. Y algo que también es muy importante, hay que decirle a la gente que existe el otro proyecto, el del Frente, el que creamos, el proyecto nuevo, que supo entender la situación de crisis de este país y de esta ciudad. Dejamos de lado las siglas y le dimos vida a esta coalición. Y hay que decirle a la gente por qué queremos ganar la jefatura de gobierno. Necesito que me ayuden a decirle a la gente que queremos ganar la jefatura para hacer de la Ciudad de México la jefa de todas las ciudades. Ese es nuestro objetivo, lograr que esta ciudad se convierta en la jefa de todas las ciudades. ¿Y qué significa que esta ciudad se convierta en la jefa de todas las ciudades? Para que eso pueda pasar, ustedes lo saben muy bien, primero necesitamos recuperar la paz y la tranquilidad en las calles de toda nuestra ciudad. No es normal que vivamos con miedo. No nos vamos a resignar a que la gente de esta ciudad viva con miedo, a que la gente tenga que andar enrejando sus casas, sus puertas, sus ventanas, que nos dé miedo que nuestros hijos salgan a la calle, lo acaba de decir Polimnia. No es normal y no vamos a aceptar que desaparezcan nuestras niñas y nuestras mujeres por el simple hecho de ser mujeres. No lo vamos a permitir y por eso vamos a trabajar para recuperar la paz y la tranquilidad en las calles de esta ciudad. Es la única forma en la que vamos a lograr que esta sea la jefa de todas las ciudades. Y también otra cuestión que es muy importante, ¿cómo podemos combatir lo que hoy más le pega a la gente? La inseguridad. Sí es cierto, vamos a fortalecer nuestra capacidad de reacción, la policía mejor capacitada, la mejor pagada también, vamos a recuperar la confianza en nuestra policía, pero también tenemos que recuperar lo más importante, el valor que tienen nuestros hijos y nuestros jóvenes, los niños y los jóvenes de esta ciudad. Por eso acabo de anunciar hace unos días ante 20,000 mujeres de esta ciudad lo que va a ser una de nuestras políticas más importantes, lo que vamos a trabajar para ayudar a las familias de esta ciudad. 1,000,000 de hogares de esta ciudad están encabezados por mujeres jefas de familia. Eso no quiere decir que sean madres solteras. Eso quiere decir que son las mujeres las que llevan el dinero a la casa. El marido puede estar enfermo, el marido pudo haber fallecido, o simplemente somos las mujeres las que tenemos que llevar el dinero a la casa. 1,000,000 de hogares. Anuncié esta pasada semana que vamos a ayudarlas con varias acciones. ¿Qué vamos a hacer? Me he comprometido cuando llegue a la jefatura de gobierno a crear la red más grande de estancias infantiles que jamás hayamos tenido antes en este país. Necesitamos guarderías para nuestros niños.
Necesitamos espacios para guardar, para tener a nuestros niños seguros, para que estemos las mujeres trabajando, para que vayamos a terminar la escuela, para que simplemente podamos también tener vida propia las mujeres. Por eso también anunciamos que cuando llegue a la jefatura de gobierno en esta ciudad, las empresas de esta ciudad que tengan más de 20 empleados van a estar obligadas a destinar un espacio para convertirlo en estancia infantil. El gobierno les va a ayudar, pero van a comprometerse los empresarios a que haya este espacio para los hombres y las mujeres de la ciudad, porque esto también es para los hombres. Son menos, pero también hay hombres que se hacen cargo de los hijos porque a veces no existe la mamá. Es muy importante garantizar que los niños estén bien cuidados. Y algo que también pude anunciar, porque no se trata solo de un programa de asistencia para las mujeres, es una política bien pensada, porque como lo dijo César, que me presentó hace un momento, aquí no hay improvisaciones. Yo me he preparado para gobernar esta ciudad y para gobernarla bien. A mí no me mandaron a ser candidata. Yo no salí de ninguna tómbola. Yo he trabajado y me he preparado para ser el mejor gobierno que hayamos tenido en esta ciudad. Por eso tengo claro qué vamos a hacer por las familias de esta ciudad. Y he anunciado que vamos a desplegar la red de trabajadoras sociales más grande también de toda la ciudad. ¿Qué van a hacer esas trabajadoras sociales? Esas mujeres van a ir a visitar los hogares de esta ciudad. Van a ir a visitarlos porque en mis recorridos me he encontrado a niños de 8, de 9 años y cuando platico con ellos me dicen que no van a la escuela. Les pregunto si van a la escuela y me dicen que no van. Cuando hablo con sus papás les pregunto por qué esta niña o este niño no va a la escuela. Imagínense, me dicen los papás a veces que no van porque no encuentran su acta de nacimiento o porque no encuentran la boleta del año anterior. ¿Ustedes creen que se vale fastidiarle la vida a esos niños porque no encontramos los papeles de la escuela? ¿Verdad que no? Bueno, pues les quiero decir que esas trabajadoras sociales van a ir a garantizar que todos los niños de esta ciudad vayan a la escuela. Van a ir a identificar problemas de adicciones y nos van a ayudar en una parte que es muy importante, porque lo quiero decir y ustedes me van a ayudar a pasar la voz. Cuando me convierta en jefa de gobierno de esta ciudad, los padres y las madres de todos estos niños en la ciudad van a tener, sí, derechos, pero también van a tener obligaciones. Me voy a encargar de que en esta ciudad no haya más niños abandonados. Así que díganle a los papás, díganle a esos papás que les gusta andar teniendo muchos hijos, que nos da mucho gusto, que tengan todos los hijos que quieran, pero nos vamos a encargar de que los mantengan. El que no mantenga a sus hijos, lo vamos a responsabilizar. No queremos más niños abandonados en esta ciudad. De eso nos vamos a encargar y ustedes me van a ayudar. Pude informarle a estas mujeres en este evento hace unos días que les vamos a ayudar, como lo dijo Leonel, como lo dijo Polibnia. Es muy importante que empoderemos a las mujeres de esta ciudad. Algunos hombres dicen que me olvido de ayudarlos a ellos. Yo les quiero recordar que ayudar a las mujeres es ayudar a las familias, porque cuando las mujeres tienen dinero en las manos, el dinero se convierte en alimento, en medicina, en útiles escolares, en todo lo que ustedes ya conocen. Por eso nos comprometimos a que ese millón de hogares que están encabezados por mujeres
les vamos a dar una transferencia económica de 2.500 pesos mensuales. Las vamos a ayudar con ese apoyo económico para que estén al cuidado de los hijos. Necesito que me ayuden a defender todos estos programas, esta política de apoyo para las mujeres, porque los de Morena están muy enojados, están descalificando nuestro programa. Hoy en la mañana, que ustedes seguramente vieron, tuvimos un encuentro con la candidata de Morena. Ella decía que no había manera de que el dinero alcanzara para este programa para apoyar a las mujeres, que las matemáticas no le daban. Pero al mismo tiempo que dijo eso, que este programa costaba 30 mil millones de pesos, que sí es cierto, lo que decía es que se comprometía a hacer un plan de austeridad. Ya saben, de esta falsa austeridad, que dicen austeridad, pero los que terminan pagándola son los trabajadores del gobierno de esta ciudad, les quitan prestaciones, les quitan salario y dicen que es austeridad. Pues ella dijo que con este plan de austeridad de inmediato iban a conseguir 25 mil millones de pesos. Es una incongruencia, pero lo que demuestra es que están enojados porque saben que estamos diciéndole a la gente lo que la gente está esperando y lo que la gente está necesitando. Así que ayúdenme a defender este programa para que vayamos a hacerlo realidad, y así como hicimos el de adultos mayores, que le cambió la vida a los adultos mayores de esta ciudad, vamos a cambiarle la vida a ese millón de familias que hoy lo necesitan en esta ciudad. ¿Me van a ayudar a hacerlo? ¿Vamos a trabajar para lograrlo? Bueno, les quiero decir para terminar, es muy importante que me ayuden a decirle a la gente que en esta elección no solo se va a tratar de decidir qué mujer queremos que gobierne esta ciudad. Es cierto, va a ser una mujer, pero es muy importante que veamos qué mujer es la que vamos a poner al frente de este gobierno. Y yo ya lo he dicho, exacto, necesitamos una mujer que tenga las faldas bien puestas para tomar las decisiones que esta ciudad requiere, y esa mujer se llama Alejandra Barrales. Necesito que me ayuden, que le digamos a la gente, esta ciudad no necesita a una mujer que vaya a pedir permiso para tomar las decisiones que requiere esta ciudad. Esta ciudad no le sirve una mujer que cuando ve problemas, cuando ve crisis, se esconde y se echa a correr. Ustedes pueden asegurarle a la gente que vea que Alejandra Barrales, cuando tiene problemas enfrente, cuando su gente, cuando mi gente me necesita, yo estoy siempre para dar la cara y estoy siempre para sacar adelante a la gente de esta ciudad. Y me voy a morir en la raya para sacar adelante a la gente de la Ciudad de México, porque esta es nuestra ciudad. Estoy orgullosa de ser chilanga. Estoy orgullosa, como muchas y como muchos de ustedes, estoy muy orgullosa de haber empezado desde abajo. A mí nadie me ha regalado nada como a ustedes. Yo sí sé lo que significa levantarse de madrugada. Sí sé lo que significa tener miedo de recorrer una calle sola porque no hay transporte. Sí sé lo que significa tener que decidir entre desayunar o agarrar el pecero. Pero también sé lo que significa formarse objetivos y trabajar para alcanzarlos. Y les digo con claridad, todo lo que me he propuesto lo hemos alcanzado. Y hoy la ruta está muy clara. Con el apoyo de ustedes me voy a convertir en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. No tengan la menor duda, porque lo vamos a lograr. ¡Que viva el Frente! ¡Que viva la gente de Álvaro Obregón!
gracias, hasta la victoria.